Los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez son puntos de alto riesgo. Ahí, al existir el mínimo de reductores viales, las y los conductores toman las vías como autopistas, a pesar de que son zonas por donde hay circulación ciudadana, y esto ha provocado graves accidentes con incendios. Más que nada en el área de los libramientos, como es en esta zona, libramiento norte o libramiento sur, o las salidas y entradas de Tuxtla Gutiérrez, más que nada. También apuntó que las entradas de la ciudad son focos rojos. Alerta Chiapas expuso la denuncia de la ciudadanía que vive en las colonias aledañas a la carretera Panamericana, entre Chiapa de Corzo y Tuxtla, quienes lamentan que cada semana había hasta 2 atropellados. El heroico cuerpo de bomberos habló del número de atenciones que realiza por volcaduras y donde en ocasiones los vehículos se incendian. A la semana, más que nada los fines de semana son los más frecuentes, por lo mismo de que las personas después de haber ingerido algo o ya por las prisas, todo eso, se regresan a su casa y pues pierden el control. A la semana estamos hablando de 2 a 3 servicios hasta el momento que pues dependiendo la estación. Hizo énfasis en la necesidad de que los conductores sean precavidos y que si van a ingerir bebidas alcohólicas, no manejen. Claro, si consumen algún tipo de alcohol o sustancia, tratar de no manejar sus vehículos, preferir un taxi o mil veces no sacar el vehículo para cuando vayan a algún lugar de fiesta o simplemente pues abstenerse para eso. Finalmente indicó que los bomberos están preparados para atender los siniestros y procuran hacerlo en velocidad récord. Lo que se arroja es polvo químico seco, para encapsular todo el material que va arrojando el vehículo, ya que sea combustibles, puede ser aceites, anticongelante, la misma gasolina del vehículo. Lo que hacemos es inhibir que pueda generar otro accidente. Puede un incendiarse, estallar. Ajá, más que nada no estallar, pero sí incendiarse. Por eso lo que hacemos es arrojar y encapsular todo el material que se va tirando o desprendiendo del mismo vehículo, así como también tener un extintor cerca a mano y tener la unidad de ataque. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.